El presidente de la Nación en la cumbre de la UIA, 14ª conferencia anual de la UIA, va a salir bien, dice Macri. Manuela, ¿va a salir bien esto o no? Depende para quién. Le está hablando que va a salir bien para los sectores concentrados de la economía, para los sectores empresarios y por sobre todas las cuestiones para aquellos que exportan soja y todos los derivados de soja. Ahora, la propuesta... Pero se le pusieron retenciones, Manuela, a todos ellos. Le suben las retenciones. Es un chiste. A ver, ¿cómo es? Es un chiste lo de las retenciones a la exportación. Es una apariencia de que este ajuste lo pagarían más o menos todo, pero es un chamullo. Un chamullo. Totalmente. Lo que van a volver es más o menos las retenciones a mayo y después van a poder licuarlas si se sigue moviendo el dólar. Entonces, en realidad, el ajuste es solo para el pueblo trabajador. ¿Me pones un puntito y seguir? Yo digo, en los sectores más populares, Castañeira, la incertidumbre porque el presidente habla, dice y marca la expectativa del futuro. Pero el hombre, la mujer, la familia en el día a día no le alcanza. Entonces... Hay mucha bronca. Estamos hablando de una devaluación del 100%. Tu salario pasó a valer absolutamente la mitad y todavía no llegaron todos los tarifazos que se están discutiendo para septiembre, para el mes de octubre. Es muy profundo, hay mucho malestar. Y hay una sensación de un gobierno que está al frente solo para los que más tienen. Es decir, acuerdo porque hay un gobierno que gobierna para una minoría, por eso se lo ve como de una minoría. ¿Qué está pasando? Usted que recorre... Los comedores están estallados, están explotando. Porque primero iban los niños y ahora van las familias. Exacto, pero hay una conjunción de cosas, porque son las clases populares, pero también es la clase trabajadora. Claro, como tal. El que va y es trabaja. Muy amplio, claro, el rango de sectores que afectan. Si vos tomás Moreno, que ya se cumplió un mes de lo que podemos decir el asesinato de la docente Sandra y Rubén el lunes. Moreno está paralizada, las escuelas no están abiertas, los directivos no quieren abrir los colegios, las viandas que llevaban a esas escuelas que hoy están cerradas no las están trasladando a la localidad de Moreno. El fin de semana estuve en Ramos Mejía y me contaban las docentes de la zona. Argentina, ¿dónde tiene fiebre para vos? ¿Dónde está enfermo? En su clase empresaria y en su gobierno. No en su sociedad, no en su clase trabajadora, no en su movimiento estudiantil, ni en su movimiento de mujeres, que son lo más sano y lo más productivo que tiene este país. Acá tenemos un gobierno que gobierna para una minoría, que tiene una crisis autoinducida, porque ellos son los que modificaron todas las variables de la macroeconomía, permitiendo la fuga de divisas, y ahora lloran porque no tienen dólares y le echan la culpa supuestamente a los trabajadores que querían vivir por encima de sus ingresos. El problema es la política al servicio de qué intereses, que no sea siempre del Fondo Monetario Internacional. Que esa no sea la receta, dice usted. Que esa no sea la receta. A mí me parece que el pueblo tiene que decidir que este gobierno no se aguanta más y que hay que tomar medidas de fondo y discusiones de fondo estilo de una asamblea constituyente que discuta hacia dónde tiene que ir el país. No se resuelve solamente con una figura. No. Ese es el problema a esta altura. Ahora hay una movilización de... Ahora es ahora. Ahora a las 14 horas. Sí. Voy a estar ahí presente. ¿Movilización de quién y para qué? Los medios públicos discutiendo contra los despidos, contra... Telam. Sí, contra el vaciamiento. Van a estar distintos medios públicos también acompañando. Para mí es importante. Creo que ese es el camino de la movilización. Ahora desde la sede de Telam hacia el CCK. Creo que es muy importante... Estamos hablando de la avenida Belgrano, la capital federal. Exactamente. Bien. Reivindicar las medidas de los trabajadores porque está pendiente lo del paro general, está pendiente medidas que contengan una salida la para CGT la clase acá trabajadora apareció, argentina. Hablando de política, ¿no es cierto?